En este vídeo vamos a ver cómo hay que darse de alta, cómo hay que registrarse para poder votar una propuesta del Decide Madrid y conseguir los apoyos necesarios para que acabe siendo una consulta ciudadana. En esta que os presentamos es sobre el cierre de la incineradora de Valdemingómez y esperamos no muy tarde conseguir estos 27.000 apoyos que son imprescindibles. Bien, el primer paso es hacer clic en este botón de registrarse, si no tenéis ya una cuenta registrada en el Decide Madrid. Decir que para poder hacer esto tenéis que estar empadronadas, empadronados en la ciudad de Madrid, si no, no sería posible, no te va a aceptar el sistema. Veis que nos podríamos registrar a través de Twitter o a través de Facebook. En este vídeo vamos a contar lo que es la inscripción, el registro convencional. Para ello vamos a poner el nombre de la persona que se va a dar de alta. Podéis poner o bien vuestro nombre completo o bien un nick si no queréis poner vuestro nombre real, ¿no? Porque el sistema os va a permitir tener un nick y no tener un nombre, aunque sí que nos va a pedir luego una serie de datos en los que sí que tendremos que introducir nuestro nombre completo, DNI, etcétera. Aunque de cara al público no hace falta que pongamos nuestro nombre completo. Vamos a poner el nombre, en este caso vamos a poner el nombre completo de la persona que se va a dar de alta. Su correo electrónico. Y una contraseña para poder acceder al Decide Madrid. Y la volvemos a repetir. O sea, la repetimos para que tenga el sistema constancia de que es la misma y que no ha habido un error. Tenemos que hacer clic en registrarse, o sea que aceptas al registrarte las condiciones de uso y daríamos a registrarnos. Como veis, el sistema nos da un mensaje diciendo que nos ha enviado un correo electrónico a nuestra cuenta para pedirnos lo que es la activación. Entonces, hacemos clic en entendido y volver a la página principal. Nos vamos a nuestro correo electrónico y vemos que efectivamente nos ha llegado un correo del Decide Madrid. Hacemos clic en el correo para ver lo que nos ha llegado y dice: te damos la bienvenida. Y a partir de ahí tenemos que hacer clic en el enlace donde pone confirmar mi cuenta. Hacemos clic. Volvemos a tener que poner nuestro correo electrónico y nuestra contraseña para poder entrar y confirmar definitivamente la cuenta. Y hacemos clic en entrar. Nos indica que hemos iniciado correctamente nuestra sesión. Dice: empieza a participar. Y podemos participar en debates, crear cuentas o nos dice que no podemos aún apoyar propuestas. Que eso solo lo pueden hacer usuarios empadronados en el municipio de Madrid y que para ello debemos realizar una serie de acciones que vienen a continuación. Y encima, pues, entonces tenemos que llegar y hacer clic en verificar la cuenta. En esta verificación nos va a pedir una serie de información, como por ejemplo el DNI, vamos a ponerlo.
la fecha de nacimiento. Y nuestro código postal. Nos dice que si hemos recibido un código de verificación por correo, que lo podemos usar. Hacemos que clic en acepto los términos de acceso al padrón y verificamos. Tenemos que introducir un teléfono móvil para recibir un SMS de confirmación. Introducimos el teléfono móvil. Y al hacer esto nos dice que nos han enviado un mensaje, un SMS con un código para poder confirmar, ¿no? Para hacer esa verificación. Consultamos nuestro teléfono móvil y efectivamente hemos recibido un SMS y metemos el código que nos viene en nuestro mensaje. Hacemos clic en enviar y nos dice: felicidades, con tu cuenta ya puedes participar en debates, crear nuevas propuestas, apoyar propuestas y participar en las votaciones finales. Y decimos pues empezar a participar. Nos vamos a ir a la página de propuestas y vamos a hacer clic en las más apoyadas y veremos que en esta primera hoja de propuestas está la nuestra para poder cerrar la incineradora de Valdemingómez. Aquí la tenemos. Incineradora de Valdemingómez, no. Así que si hacemos clic sobre ella, o bien dando aquí directamente ya en apoyar, nos saldría. Pero vamos a hacer clic en incineradora de Valdemingómez, no. Vamos a ver el texto que hemos formulado desde la alianza incineradora de Valdemingómez, no. Donde vamos a poder también ver documentos añadidos como el estudio de Alajarros III sobre los efectos de la incineración en casos de cáncer o el manifiesto de la alianza al respecto, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la incineradora de Valdemingómez. Bueno, una vez leído podríamos apoyar, pues en este caso, y entonces vamos a hacer clic en apoyar. Y nos sale un mensaje diciendo ya has apoyado esta propuesta. Y a partir de ahí podríamos compartirlo en Twitter, en Facebook, en Google Plus y seguir haciendo otros apoyos en otras propuestas. Pues bueno, esta es la forma de darse de alta en el Decide Madrid y de votar cualquier propuesta. Y nosotros os proponemos que votéis esta de la incineradora de Valdemingómez, ¿no? Para conseguir esos 27.064 apoyos mínimos que son imprescindibles para poder convertir esta propuesta en una consulta ciudadana.